Nos espera un circuito de curvas rápidas y amplias. 20 estrellas del automovilismo se disponen a labrarse un nombre en la historia creciente del Gran Premio de Arabia Saudí. Echemos un vistazo al mapa topográfico del circuito urbano de Jeddah. Como pueden ver, hay varias curvas complicadas a las que deben enfrentarse hoy los coches. Veremos si las escuderías han sabido aprovechar bien los entrenamientos. Y como muchos circuitos urbanos, esta pista puede ser un tormento si no se domina. Esperemos que hoy no tenga que salir el coche de seguridad. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Maverick se coloca en la pole. Checo Pérez está a su lado. Más hacia abajo, la parrilla de salida es esta. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Magnussen, Bottas, Albon, Fernando Alonso, Tsunoda, Joe, Ricciardo, Hülkenberg y Logan Sargeant. Ya falta poco para la salida, así que vamos a volver a la pista donde está todo el mundo preparándose. Pedro de la Rosa compartirá con ustedes su conocimiento de nuevo hoy aquí. Bueno, ¿qué deberíamos esperar hoy, Pedro? Hablemos sobre Maverick. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Aparte de eso, hay que ir con ojo con los que salten desde el centro de la parrilla. Ocurre a menudo y puede ser un obstáculo para los coches más rápidos, que pueden acabar tomando decisiones más arriesgadas. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. Todo parece en orden, pero hay que comprobar las marchas, así que mételas todas cuando puedas. Vamos a exigirle mucho a los frenos, así que dales caña y calienta también los neumáticos, por favor. Thank you.
has dejado perfecto. Aprovecha la ventaja todo lo que puedas cuando den el pistoletazo de salida. El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. La vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así.
Bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. A tu compañero de equipo le sacamos 8,0 segundos. Algo de información sobre Terz. Tiene un problema mecánico. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF.
acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte duros. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. En esta vuelta, adelante. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 16,4 segundos. Nos quedan unas 9 vueltas de combustible.
se ponen en marcha rápidamente, sin problemas. Una parada en boxes estupenda para Aston Martin. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. El coche de delante acaba de montar los neumáticos duros. Repito, el coche de delante lleva neumáticos duros. Hemos perdido un puesto. Perdemos un puesto. Fernando está en boxes.
así se hace. ¡Qué buen adelantamiento! Compañero de equipo le sacamos 0,0 segundos. Nos quedan 5 vueltas de combustible. El coche que llevamos delante nos saca 5,1 segundos. Pégate a él y aprovecha cualquier error. Quedan unas 3 vueltas de combustible. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 8,9 segundos.
Vale, la distancia con el coche de delante es de 12,6 segundos. Última vuelta, dale. Solo queda una vuelta de combustible. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Su rendimiento hoy ha sido sobresaliente a pesar de la presión, así que se lleva una merecida victoria aquí, en el Gran Premio de Arabia Saudí. Bueno, Pedro, cuéntame, ¿tú qué crees que les ha dado este resultado? A ver, ya sé que es un poco de perogrullo, pero lo cierto es que simplemente hoy ha sido el equipo más rápido y su piloto ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, pero si la persona al volante no es rápida, el equipo ganador de hoy ha sabido combinar todo eso. Aquí están las estrellas. Una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida y no es de extrañar que hoy vuelva a brillar en lo más alto. Pues es el momento de ver cómo afecta este resultado al Mundial de Pilotos. Hoy se ha reducido la ventaja en los primeros puestos del campeonato. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, Pedro, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Charles Leclerc ha dado toda una lección de pilotaje en la pista. No ha cometido casi ningún error. Ha estado increíble. Y así está la clasificación de constructores. Ferrari se sitúa en lo más alto de la clasificación.
Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. ¡No se las pierdan!